Escucha, escucha. Celestial. ¿Qué pasa, cuadrilla? ¿Qué tal estáis? Bueno, pues casi casi víspera de Nochebuena, ¿eh? Bueno, que habéis sido buenos y buenas, ¿eh? ¿Os van a traer muchas cositas o qué? Bueno, bueno, nosotros seguimos aquí probando el... las sensaciones del Trifox y sí, las DT Swiss X1900. Qué pasada y qué sonido, por cierto, 515 gramos que nos hemos quitado de peso cambiando las ruedas originales que llevaba y poniéndole las de T-Swiss. Así que ahora la Storm, contando que salía de fábrica pesando los 14 kilos, la hemos conseguido adelgazar y la tengo ahora en 12.780. Por el momento ya vale, ya. Pues las ruedas se sienten muy rápidas, de todas maneras que hace mucho, una buena rueda, macho. Todo al arrancar sí que se nota, sí que se nota ese empuje. Y el peso que he notado sobre la bici, joder, mucho más ligera, mucho más rápida la pedalada, hostia, la verdad es que, oye, contento, muy contento con las DT Swiss X1900. Muy guay, muy guay. Manillar Trifox, seguimos de pruebas y sigue subiendo, flexa un pelín, lo justo para el empujón que siempre das hacia atrás con los brazos para subir cuestas. Bueno, pues ahí las tenéis, las DT Swiss X1900, sistema Bosch, con sistema de los discos de freno Center Loop en 29, Tubeless Ready. Pues eso, un pepino se está quedando esto. Poco a poco intentamos meternos por sitios de cabras para mejorar un poquito o abrirnos la cabeza. Claro, que sí que me acabo de dar cuenta es que no hay que ir duro, Joder. Esto no lo paso. Esto te voy andando, macho. Claro, la gente no tira, hostia, eso se pasa con la viga. Bueno, pues ahí me da miedo. Que sí que ratonea muy bien las ruedas, no yo.
Es de admirar, ¿eh? Cuando veo gente que coge todo este tipo de sendas, macho, y las baja como si les persiguiera la muerte, tú. Qué pasada, qué control. En fin, imagino que, como todo, nadie te ha enseñado, ¿sabes? Y si te da miedo, pues hacerlo. De cabeza. A esta bici que tiene 130 de suspensión, tanto delantera como trasera, macho. Vale, ya me he colado. La bici se atreve con todo. Otra cosa es el piloto, que le cuesta más. Pero bueno, oye, ahí estamos. Más control sobre la bici, lo que contaba en el anterior vídeo, mucho más control que con el manillar Progress Electo, ¿eh? al estar más bajo, más control sobre la dirección y por ende más rápido actúas y giras. Ups. Lo hemos salvado bien. Ese peralte ahí malo. Bueno, pues al final, creas que no, al final, entre el conjunto de las dos ruedas son 1700 gramos en aluminio, ¿eh? Estamos hablando de aluminio, ¿vale? Pero muy, muy ligero. Entonces, sí que la trasera eran 900 gramos y la delantera 810. Con lo cual hemos ganado, y mucho y de lejos. Ya te digo, la noto mucho, mucho más ligera. Y lo que os decía del manillar, tanto en esta parte, se nota que flexa un pelín hacia atrás cuando tiras, nada, es una décima que lo notas, lo justo para que te ayude cuando vas tirando hacia arriba. Al final, pues, al final todo suma. Y estéticamente le da otra opción, ¿sabes? Y con los logos de DT Swiss y la nomenclatura, el X1900, joder, cambia la bici, cambia radical, con los ejes de T-Swiss también, todo en Boss, o sea que una mejora considerable. Thank you.
Joder, ya son las vistas que son espectaculares. Mirad, joder, si tienes vértigo, tápate los ojos. Qué pequeños somos. Comarca de la Aranda, paraíso ciclista. Ese centro BTT de cara oculta. Ole, tenéis que pasaros, ¿eh? Y esto es que acojona, macho. Yo sigo. Te bajas porque te bajas, pero... Ya os digo, cuando veo que la peña baja aquí como los locos, macho, digo, madre de Dios. ¿Qué necesidad? Como si les persiguieran a muerte, ¿sabes? Como muchas veces dices... ¡Ah, la tija, para vos! Sí, ahora sí, que dices, hostia, ahora bajabas la tija y bajas más sentado. No estás tan inclinado, pero bueno, al final, ya que son 500 y pico, es un poquito más de medio kilo la Trans X, la que llevaba yo. Es jodo, tía, tía. Para dos veces que bajo. Y que al final de eso trata la vida, ¿eh? de superar tus miedos. Donde tengas miedo, ve de cabeza. Y menos mal que el tiempo nos da una tregua, que aunque por la noche haga fresco, llevamos dos tardes con un tiempo fetén. Ahora, hasta ahora no me había fijado. O no había pinchado tan gordo, pero fíjate, macho. Fíjate cómo ha actuado. Joder. Bueno, pues ya está. Ya está el ratico, la tarde echada. Ha sido... Me lo he pasado muy bien. La tarde, el ratico que tenía. Poco más que contar del manillar, lo que os he dicho antes, el Trifox. Comodidad, ergonomía, lo que hablamos el otro día en el vídeo anterior. Flex a lo justico a la hora de hacer fuerza. Para poder encarar las subidas, o sea, posición súper cómoda y muy bien. Y de las ruedas, las de T-Swiss X1900, pues qué voy a decir, es que al final son unas ruedas, tampoco giran muy bien, no pesan y hacen un ruido estupendo, ¿vale? Así que, pues poco más, a falta de dos noches para que llegue la noche mágica, desde aquí, desde esta preciosa ciudad, desde Zaragoza, desde la hija predilecta de Eolo. Solo me queda desearos una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, que tengáis muy felices fiestas, que podéis estar con vuestros seres queridos, animalicos y demás. Un recuerdo para tanto la gente, familia, amigos que ya no están, que seguro que estarán en espíritu a lo vuestro, animalicos también, que ya no estén. En fin, lo dicho, de corazón.
gracias por estar y muy buena, feliz Navidad. Acuérdate, duerme pronto, ¿vale? Y déjale galletitas y agua y zanahorias a los renos y galletitas y leche a Papá Noel, ¿vale? Porque si no, igual no te deja un regalín, ¿vale? Bueno, una última cosa, como siempre antes de acabar el vídeo, no dejes nunca de pedalear, ¿vale? Que si paras, te caes. ¡Pam! Bueno, sed muy felices, si os quiere, chao, chao.